2:40 PM. Estamos de vuelta a Quinte de Noticias 7.3. Ahora con el ministro de la producción, con Pedro Laechea. En verdad hay varios temas, ¿no? Es un ministerio grande con sectores sumamente importantes, el sector de pesca, el sector de industria. Y entre otros temas, el impulso del gobierno por crear el seguro obligatorio del pescador artesanal. ¿Eh? Viene muy bien, sin duda una gran iniciativa que puede beneficiar a 40.000 pescadores artesanales, entre otras cosas, porque desde ya adelanto que nos va a quedar seguramente corto el tiempo. Gracias. Pero cuantas veces quieras, estoy a la disposición para absolver las preguntas y lo que ustedes deseen. Y buenas tardes a los amigos que nos siguen. Bueno, que sea una costumbre entonces, ministro, por primera vez, además, porque ya afianzado en el ministerio, ¿no? Porque la parte política es diferente a la parte pues empresarial, ¿no? Y usted de alguna manera antes, mira, hasta hace poco, encabezando, digamos, a la Sociedad, ¿no?, Nacional de Industrias. No es tan lejano. Yo creo que hay muchas regulaciones que tienen que revisarse, facilitarse, y tiene que llegar a un punto en que puedas articularte con la gente, con los productores. El Ministerio de Industrias, como yo lo percibo, es articularme mucho con las pymes, articularme con los pescadores, y esa debe ser la labor. Ahí vamos. Ah, sí, claro que sí. Creo que Bruno Yufra, de alguna manera, demostró que se podrían haber grandes alianzas, ¿no? Por supuesto. Yo creo que hemos terminado una fase que inició él, el seguro obligatorio para pescadores artesanales, porque luego tuvo que hacer los cálculos actuariales, convencer a las compañías de seguros para que suscriban este riesgo, ¿no? O sea, no solamente es que el día de mañana hay un siniestro, sino hay alguien que va a pagarlo. O sea, no es que existe el seguro y apareció el dinero. No, no. Previamente se ha tenido que hacer un trabajo muy importante con el sistema asegurador que está dispuesto a cubrir el riesgo. Y eso ya es bastante. Que es bastante. Que hay alguien que quiera cubrir el riesgo, ¿no? Exactamente. Y hoy día 40.000 pescadores artesanales van a ser beneficiados. Ahora, dentro de estos beneficios, esto sin duda pues es un pedido histórico, ¿no? O sea, toda la vida he escuchado. Fíjate, mira, este es un primer paso a la formalización. Esto es como el seguro que tiene un ómnibus. Todos los que van a bordo van a tener un seguro de accidente, un seguro por muerte, un seguro por invalidez, como el que cubre el accidente de tránsito. Ojalá podamos, a partir de este seguro, que comience a ser un primer paso a la formalización y mejorar las condiciones en que puedan ellos realizar mejor sus operaciones, tengan más ingresos y de ahí comiencen a formalizarse y poder cubrir sus ingresos necesarios para pagar su sistema de pensiones y todas las facilidades que después requieren las familias de ellos mismos. Además es un trabajo sumamente forzado, ¿no? Muy difícil, es duro. Es muy difícil, es muy duro, como ustedes ven en la pantalla que tenemos atrás. Los barcos con los que salen nuestros pescadores artesanales mar afuera no son grandes. Y es sabido que en el negocio de pesca, sobre todo la pesca pelágica, ni los grandes ni los chicos tienen garantizado, claro, nadie te garantiza nada, que al zarpar van a tener pescado. Claro. Es por eso que uno de los trabajos que hemos comenzado con el gobierno desde la presidencia es impulsar mucho lo que va a ser la acuicultura. La acuicultura es pasar a un segundo plan, a un segundo estadio, ¿no? Mientras que uno sale a capturar pescados que pueden estar o no pueden estar, se pueden haber movido, pueden haberse sumergido, entonces uno sale y no los encuentra. Pero la acuicultura hoy en el mundo está casi llegando o va camino a igualar la cantidad de lo que se llama la pesca pelágica. La pesca que yo no sé dónde estoy, no sé dónde está y trataré de encontrarla. Eso le pasa a grandes y chicos. No es que no haya pescado, el pescado está. Pero la acuicultura, ya uno pasa a otro estadio. Ya no es recolector y cazador. Uno se vuelve agricultor. Correcto. Claro, entonces, son las famosas piscigranjas, ¿no? Las piscigranjas, tanto en el mar, y lo interesante es que la acuicultura cubre todo el Perú. La sierra y nuestra selva. Yo le comentaba detrás de cámaras el ejemplo de Chile, ¿no? Que claro, nosotros tenemos un mar, creo, más rico, ¿no? No vamos a entrar en la discusión, pero entiendo que Chile se dio cuenta que iba por ahí un poco ese. Claro, hoy día este país del sur genera una producción muy importante, el salmón, por ejemplo, pero nosotros tenemos variedades impresionantes, claro, ¿no? Tenemos, para cultivar. Para, o sea, cultivar los variedad. Por ejemplo, comencemos con los moluscos bivalvos, claro, que ojalá estamos próximos en noviembre, claro, para obtener la certificación de Europa, con lo cual crece el mercado al cual se le puede vender nuestros moluscos y crecen las oportunidades de venta y de buen precio. En nuestra serranía tenemos condiciones excepcionales para la trucha, que además es un recurso de proteína para nuestra población andina muy importante. Y cuando vamos a la selva nos encontramos con el paiche y otras 40 variedades, hasta los peces ornamentales, que son realmente una oportunidad enorme. Entonces el Perú
tiene un camino impresionante por caminar en lo que es acuicultura. ¿Cómo? Y vamos a ir para allá. Ministro, ¿dónde se inicia, digamos, este gran proyecto de acuicultura? ¿Dónde comenzamos? Yo creo que ya hemos iniciado, ya estamos comenzando, primero asegurándolo en los mercados. Y parte del esfuerzo que nos habíamos trazado en el plan de trabajo, y ahora estamos tocando puertas para los principales países que están en el tema de acuicultura. Ya tenemos contactos, por ejemplo, hay una universidad, la Universidad del, Científica del Sur, está haciendo unos enormes avances en materia de acuícola. Inclusive se está viendo la potencialidad de criar el lenguado, la chita, ha resultado siendo espectacularmente versátil. Y todo lo que es el manejo de algas y de todo este tipo de plantas marinas que son las que crean el ecosistema. Si usted va a un bosque, en el bosque escuchará pajaritos, escuchará, verá animales, animales mayores y menores. Si va a un páramo no va a haber nada. Y en el Perú, lamentablemente, muchos de nuestras algas en la costa, del centro al sur, han sido recogidas y no se les ha reemplazado, no se les ha hecho crecer. Por eso también ha caído la producción del potencial de acuicultura. Todos estos detalles se están viendo para regresar nuevamente a generar las condiciones para que se genere alguna acuicultura de costa en la cual nuevamente nuestros pescadores que hoy día tienen un ingreso aleatorio se convierte en un ingreso que sea estructurado, permanente, que la gente sepa que el próximo mes a dónde y de dónde va a venir. Además, su hay presupuesto. Espacio, ¿no? O sea, hay espacio para hacerlo. Condiciones impresionantes hay. Ahora hay que hacerlo bien, porque también a veces se cuestiona hay que cómo, recuperar, cómo que se inflan a estos pescados, ¿no? Hay que recuperar un espacio que hemos perdido. Es increíble. Habían playas que tiempo atrás echaban constantemente a la playa algas. Hoy día ya no las echan, porque estas algas fueron recogidas, pero no se cosecharon bien. Entonces tenemos que comenzar a trabajar toda la cadena acuícola que tiene grandes avances, por ejemplo, en Corea, en Japón, en Galicia, en todo lo que es en España, como en Cataluña, en el País Vasco, zonas que muy aparentes y muy parecidas a la costa sur a partir de Marcona, que es un mar mucho más frío, un poco más agresivo, en que pueden haber oportunidades enormes. Y ahí vamos por ello. Para cerrar ese punto, ¿cómo sería? ¿Sería un gran programa nacional? ¿El Estado, de alguna manera? Yo creo que ya estamos. ¿Habría una alianza público-privada? Mira, yo creo que acá hay alianza no solamente con el sector privado, sino también con las asociaciones de pescadores. Ellos están en algunos lugares haciendo trabajos muy importantes. Hay que reforzarlo, hay que cambiar. ¿Se trabaja, perdón, con los de mar también? O sea, claro, con la gente que usted ve acá. Con ellos mismos. Claro, cultivan adentro, ¿no? Y de ahí salen igual. Y tienen las dos oportunidades. Claro. La oportunidad es que incrementen sus posibilidades de obtener ingresos. Y a eso vamos. Entonces, estamos trabajando, ya van a venir novedades muy pronto. Ministro, volviendo al tema del seguro, quería consultarle. ¿Cuál es el nivel de informalidad en el sector? ¿Es igual al otro, 70-30, digamos? No, es mucho mayor. ¿Mucho mayor? Mucho mayor. O sea, estamos tratando de trabajar ahora con o sea, el Perú firmó un tratado en el cual nosotros tenemos que dar razón de dónde viene el pescado. Esto está ayudando muchísimo a formalizar, pero la formalización viene cuando la persona comienza a integrarse al sistema. Yo creo que el hecho de que ya comenzamos a informar de dónde viene la pesca, la formalización está comenzando. Estamos comenzando en un punto muy bajo, porque la verdadera formalización es cuando nuestros pescadores puedan tener acceso a su seguridad, puedan tener acceso a una vida digna y una vía que están dando. Los estamos ayudando, comienza el SOPA, comienza el hecho de poder identificar hasta los barcos más pequeños que salen a pescar, que tengan su referencia para saber de dónde viene su pescado, para que puedan ingresar a mercados internacionales. Yo creo que ahí estamos comenzando finalmente a hacer una primera capa de formalización. O sea, sí la hay, pero no la que deseamos como peruanos. Esa es la primera parte. Es la primera, o sea, comenzar a conseguir información. Las condiciones. ¿Por qué que informe de dónde viene la pesca? Porque si informa de dónde viene la pesca, se le abren mucho más mercados porque requieren certificación. Bueno, esa es la segunda parte, justamente lo que quería mencionar, el etiquetado, ¿no? Porque además hablaba con la representante de Naciones Unidas sobre la buena alimentación y hoy en día que hablamos de la ley de alimentación saludable, el etiquetado es primordial, ¿no? Es importante, y es importante hacer un etiquetado que tenga la información suficiente y no generar para el Perú, sobre todo, que vayamos a tener confusiones respecto a nuestros tratados. Hay 57 países firmando con la Organización Mundial de la Salud
y sobre todo entender lo que es el Códex Alimentario. Códex uh-huh. Alimentario es lo que el mundo dice, acá no vas a tener problemas. Uh-huh. Entonces, estamos en este momento trabajando cómo vamos a manejar el etiquetado. Me parece que es importante que la gente esté informada de lo que consume y cómo debe consumir adecuadamente. No nos olvidemos que en el Perú los alimentos procesados solo son 16% uh-huh. de la canasta. Lo que tenemos que hacer, yo creo que es un censo nutricional bien hecho para saber cómo come el peruano. Eso es tremendo. Y a dónde están los peligros que hay. Eso es tremendo reto, ¿no? Porque... Ajá. Pero no es tan difícil. No, yo creo que es importante... Una cosa es pedirle al supermercado... al hipermercado que lo haga, y otra cosa es ir al mercadito de la esquina. No, pero otra cosa es cómo comemos. Uh-huh. El peruano, lamentablemente, puede comer 2-3 harinas en el almuerzo y 2-3 harinas en la noche. Y por eso yo creo que tenemos una tendencia en el Perú a enfermedades de exceso de azúcar, ¿no? Porque al final del día las harinas se vuelven azúcar. Entonces, el censo nutricional nos da una tendencia a cómo debemos consumir. Y hacia dónde debemos ir, ¿no? Y hacia dónde debemos ir como país. Además, y eso porque... porque eso es lo que debe evitar... enfermedades posteriormente. Correcto, y justo fíjese que los temas se relacionan, ¿no? Ah, pero por supuesto. Hablaba de desnutrición con uh-huh. la invitada anterior, y acá tenemos nuestros mares tienen tantas posibilidades nutritivas. Pero tienen de todo, la comida peruana es muy rica. Uh-huh. Y uno no puede... la crisis alimentaria también. Claro, ¿no? Pero tienes los extremos, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, cree que comer un caldito y una harina es uh-huh. suficiente, eso no es alimentación, la claro. proteína es necesario. Por eso es que nosotros empujamos tanto la pesca a nivel nacional, porque es un complemento proteico y proteína de la correcto, mejor. Correcto. El pescado es sabido que tiene la mayor cantidad de fósforo. Entonces eso genera mucha calidad en la nutrición. Entonces si nosotros tenemos una costumbre de muchas harinas y encima dulce de postre, la diabetes ni claro. te cuento. No, el ministerio... Por eso creo que somos uno de los países que jala por ahí, pues. No, está entonces... fomentando muy buenas recetas, ¿ah? ¿Eh? Claro, me acuerdo, entonces lo que tenemos que aprender hambre, es cómo almorzar, cómo comer. ¿Cómo? Sí, pues. Cómo comemos y cómo vivimos, porque... satanizar cualquier tipo de alimento lo organizas. El Códex Alimentario uh-huh. lo considera como una aberración. Todos los alimentos en su proporción, en su medida, sabiendo lo que se está uno a lo que uno va cuando uno compra un producto, es lo que es importante. Lo que es importante es educar en el consumo sí. y sobre todo en las actividades, el deporte. Y estamos, eso es importante. Y estamos de acuerdo que se debe de raíz, digamos, formalizar esto, ¿no? Claro. Para los pescadores, para los agricultores. Y en eso a estamos, eso vamos. Bueno, en eso por estamos... lo menos en la parte industrial, lo que nos toca a nosotros, pesca y acá, vamos a hacer un enorme impulso para que puedan cada vez más juntarse a la formalización y gozar los beneficios de los seguros, seguro de vida y todos los otros temas que son importantes para considerar a alguien de acuerdo a la OIT como una persona formal. Ahora, hay quienes consideran, ministro, en esa misma línea que, perfecto, vamos a formalizarnos, pero lamentablemente hay grandes empresas y los exportadores que terminan depredando el mar. Esto mire, le dan menos opciones a los pescadores artesanales y finalmente perjudicando al consumo interno de también. De ninguna manera. Yo creo que la información que tenemos hoy de IMARPE, la oficina de sanciones que viene generando el Ministerio de Pesquería, uh-huh. hoy día somos uno de los mares más cuidados. Uh-huh. O sea que estamos manteniendo el cardumen necesario, se permite lo necesario, se permite tener un stock. Hoy día tenemos casi 7 millones de toneladas de pescado reproduciéndose correcto. Hoy día y creciendo. Las cuotas, las vedas, el manejo. Ya estamos uh-huh. entrando al manejo próximo para la pota, el manejo próximo para el perico, para el jurel, para pero la caballa. Pero los precios, ministros, se disparan. Entonces, el consumidor local, ¿no? Claro, es que claro, hay que pensar... Entonces, por eso, lo que tenemos que hacer es mejorar el sistema. Lamentablemente, hay épocas que el mar cambia. Uh-huh. Entonces, es por eso que manejando los cardúmenes pelágicos, o sea, los que se mueven, los que no, los que uno sale y de repente no los encuentra. No los encuentra una nave de 800 toneladas, no las encuentra un pequeño barquito de 20 toneladas. Uh-huh. Lo que por eso tenemos que, para mejorar los precios, para mejorar la previsibilidad, irnos a la acuicultura que tiene un gran potencial uh-huh. en el Perú. Claro, porque va a haber más oferta. Porque va a haber más oferta, vamos a generar nuevos productos, pero esto tiene que ser con una persistencia. Acá tenemos que ser tercos en seguir una línea y seguir avanzando. Esto no es de la noche a la mañana, pero ya tenemos un rumbo, ya tenemos un camino. Entonces el camino va a ser muy interesante y sobre todo hoy en el Perú que tantos jóvenes corren tabla. La hija de un pescador es una de las campeonas mundiales de tabla.
¿Por qué estos chicos no meten la cabeza bajo el agua? Uh-huh. ¿Y cómo es la química ahí? Porque tienen grandes posibilidades de negocio, claro, aprender biología marina. Y hoy hay una universidad que se ha empeñado en una educación práctica y están llevando experimentos muy importantes en la Universidad Científica del Sur. Bueno, y lo otro pues es que no, los precios no están regulados también, ¿no? Y se prestan mucho para la especulación. Yo ¿no? creo que mayor oferta cura siempre. Uh-huh. Entonces lo que tenemos que procurar es siempre producir más. Claro. ¿Cómo podemos producir más? Claro. ¿Cómo podemos generar ingresos más previsibles? Correcto. Porque es duro pues salir 50, 70, 80 millas todos los días y o cada dos días poco. Y regresar con las manos vacías. Claro. O tener muy poco y total que eso mismo valga mucho, ¿no? Por eso van a haber que algunos cambios que vamos uh-huh. a tener, vamos uh-huh. a, estamos proponiendo, ojalá puedan funcionar. Y ojalá se den en los pilotos que estamos comenzando a trabajar para hacer que esto sea más previsible para todos nuestros pescadores. Ministro, como lo adelanté, bueno, el tiempo nos gana y va a quedar la otra parte del ministerio para un hablar del momento. Tema de industria correcto, de Encantado. Las pymes y eso, porque también ahí es dramática la informalidad. Sí. Pero para terminar entonces, ya que usted habla de este tema de la oferta, es importante lo que se quiere hacer a través de Fondepes, ¿no? Los desembarcaderos pesqueros. También hay una gran inversión. Sí, justamente nosotros estamos corriendo con los desembarcaderos, tenemos convenios con gobiernos regionales, nosotros somos la parte técnica, lamentablemente se han recibido muchos desembarcaderos en unas condiciones tremendas, ¿no? Por ejemplo, un desembarcadero relativamente nuevo sin agua y desagüe, un desembarcadero relativamente nuevo sin electricidad, claro, un desembarcadero relativamente nuevo que a los 250 metros nos hemos encontrado con un arrecife, o sea, cambió el suelo, no estaba previsto para eso. ¿Cómo es posible que hayan hecho un plano en el que no preveían que, por lo menos un estudio de suelos hasta el final del desembarcadero? Uh-huh. O sorpresa, después ha habido el caso del otro desembarcadero, que el contratista que ganó rompió el desembarcadero para hacer uno nuevo, que era parte de su inversión, el gobierno les embolsó el dinero, el uh-huh. tipo se desapareció y, bueno, previamente le hizo un juicio al Estado, estamos en un arbitraje, pero ya se están superando todas esas barbaridades. Y ese es uno de los temas y estamos trabajando con los gobiernos regionales para ser la entidad, la unidad técnica de ellos uh-huh. y los que puedan ejecutar lo que lo hagan. Acá la idea es que si el gobierno regional puede hacerlo, es mejor que lo bueno, haga. Bueno, puede hacerlo. Debe hacerlo, debe hacerlo. Y en las partes que nosotros tenemos que apoyarlos con el estudio técnico, que es la especialidad uh-huh. que tenemos, lo acompañaremos. Y si tenemos que hacerlo, lo haremos. Claro, me contaban el otro día que Pucusana está terrible también, ¿no? Bueno, Pucusana justamente tenemos un trabajo, y lo que es increíble que hemos evaluado, conversando con ellos, todos los que tiran al mar, que es digamos los interiores del pescado. La sanguaza. La guasa. Pero todo eso están perdiendo plata, porque todo eso se puede convertir en harina. Entonces, al final uh-huh. del día, están malogrando lo que podría ser para ellos. Y es que vamos a invertir con ellos ahora justamente el nuevo desembarcadero pesquero y que sea un sitio donde pueda haber restaurantes, como uh-huh. lo es en toda parte del mundo. Se están contaminando además. Claro, pero no solamente están contaminando, sino perdiendo dinero con lo que botan al mar. Entonces estamos trabajando para ver la forma en que eso se recupere, se haga harina, que uh-huh. se lo van a comprar los langostineros, uh-huh. se lo van a comprar las chancherías o los pollos. O sea, claro, la harina en el Perú es plata. Y si están botando los rezagos uh-huh. de los interiores del pescado con la sangre, eso es algo que uh-huh. en el Perú se convierte ya en harina. Correcto. Entonces están perdiendo dinero. Ministro, eso 30, tenemos que evitar. 30 segundos para preguntarle sobre la huelga magisterial. Perfecto. Una postura. Mire, nosotros. Más personal que política, yo creo que hemos llegado a un punto en que el tema que quedó, y la ministra lo dijo, el examen no es punitivo. Y hay una razón de fondo muy importante. Nos faltan 100.000 maestros en el Perú, 70.000 en ciudades y 33.000 en campo. Uh-huh. ¿Cómo es posible que vamos a desperdiciar gente que ya quiere hacer o ha hecho en su vida una carrera? ¿Cómo es posible creer que vamos a perder gente que tiene una vocación? Yo creo que hoy día, si nosotros vemos de dónde venimos, desde que el ministro Saavedra tomó el Ministerio de Educación hasta ahora, somos uno de los países que más ha crecido en el examen PISA. Somos unos países revelación de América uh-huh. en nuestra mejora en la calidad educativa. Y lo que es más grave es que ¿quiénes son los que hoy día están más perjudicados? Los más pobres. Porque hay gente que va a la educación pública que está decidiendo irse a la educación privada. Y no es una educación de calidad. La educación pública en ese nivel es mucho mejor. Correcto. Entonces, nuevamente,
Creemos que ese no es el camino. Y un segundo punto que preocupa, y es importante que lo entiendan los padres de familia, los sindicatos no se hacen a la volada. Para crear un sindicato hay procesos, y esto lo hace la OIT. ¿Y por qué lo dicta la OIT? Porque si no, en una empresa yo tengo un grupo sindicalizado y yo creo otro sindicato inmediatamente para hacerle la coba y la cosa no funciona. Entonces, los sindicatos tienen procedimientos muy importantes para que sean reconocidos. Nadie va a desconocer si hoy día hay un grupo de un grupo humano importante que quiere sindicalizarse. ¿Por qué? Porque pueden tener un procedimiento. Uh-huh. O es que este grupo tiene miedo por el currículum que trae, no ser reconocido. Entonces, uh-huh, yo creo que hoy día la OIT genera procedimientos muy importantes para respetar la decisión de los sindicalizados. Ellos son los únicos que pueden decidir. Pero justamente, ¿por qué es que la OIT genera este proceso? Yo puedo tener una fábrica de 5.000 personas. 2.000 deciden tener un sindicato. Entonces, el día de mañana yo quiero terminar con el sindicato y hago que los otros 3.000 en un sindicato que manejo yo y rompo la huelga. Uh-huh. Entonces, es muy importante la asepsia que tiene que haber alrededor de una decisión y de una formación sindical. Correcto. Para que no hayan contrabandos. Lo que yo veo acá de mi experiencia, de haber sido 15 años miembro del Consejo Nacional de Trabajo, es que hay un temor de ir y seguir los pasos regulares para sindicalizarse. Si no tienen que temer, sigan el proceso de sindicalización, la ley los ampara. Pero no hacerlo, no me parece que es el mejor camino, subirse a bordo a la volada. Y el otro punto, como les digo, ¿quién en su sano juicio va a votar gente que tiene la pasión por enseñar, se ha sacrificado su vida? Ok, si no estás haciéndolo bien, queremos que lo hagas mejor. Y eso ya se ha demostrado, no tiene por qué haber temor. Y por favor, el dato. Nos faltan 100.000 maestros, 70.000 en campo y 30.000 en ciudad, 30.000 en campo y 70.000 en ciudad. No podemos abandonar a nuestros maestros, no lo vamos a hacer. Queremos que regresen a clase, queremos apoyarlos. Y a los señores que quieren hacer un nuevo sindicato o sindicalizarse, por favor, usen los caminos, salvo que tenga temor de entrar. Nos vamos con esa reflexión. Gracias, ministro. Muy amable. De nada. Pedro Lachea, ministro de la Producción, estuvo con nosotros. Pausa. Hay más aquí en TV Noticias 7.3. No se muevan. We'll be right back.